La comunidad que se identifica como Zoc en Tuxtla Gutiérrez ya tiene todo listo para celebrar como todos los años el tradicional carnaval o en lengua natural Napapoquetze. El nombre original indígena Zoque es Napapoquetze, que significa baile de la pluma de guacamay, ¿no? También es muy popular, conocido por la cuestión católica, que este baile se llame baile de carnaval, ya que se baila dentro del marco de las fiestas de los carnavales. Originalmente es el domingo, lunes y martes de carnaval. Esta danza recorrerá las calles y casas de la capital chiapaneca. Los danzantes visten indumentaria tradicional que es muy característica en este tipo de celebraciones. Dentro de los marcos de estas festividades, los danzantes tradicionales de los diferentes grupos salen a danzar para continuar con este legado cultural tradicional de visitar los hogares, los altares principalmente, que es la parte central de esta actividad social y étnica de la comunidad. Nosotros realizamos esta danza en 2 días. El primer día lo realizamos por el lado sur, visitando los hogares de esa zona, y el día domingo el lado norte. Los distintos grupos costumbristas de Tuxtla Gutiérrez se preparan con anticipación y llevarán a cabo su tradicional carnaval previo al miércoles de ceniza, teniendo lugar en este 2023 del 18 al 21 de febrero. Desde hace meses atrás, donde se tiene que visitar al maestro músico, de igual manera a la maestra que va a hacer los alimentos, para que ella pueda hacer favor de realizarlos, ¿no? Se le lleva sus respectivos regalos, como localmente le decimos. Se hace la invitación extensa a todos los danzantes tradicionales y a los músicos, ¿no? El grupo de danzas tradicionales Vive el Mequé hace extensa la invitación para acompañar en este recorrido que se realiza cada año. De igual manera, piden respeto de parte de la ciudadanía hacia estas expresiones del pueblo que se identifica aún como Zoc en Tuxtla. Así que sean tolerantes, ¿no? Que por ejemplo cuando vaya uno en las diferentes calles, que los automovilistas, los ciclistas y las personas que utilizan moto, pues que nos respeten, ¿no? Porque la verdad hay mucha gente que tiene desconocimiento de esto, ahí piensan que es algo pues tonto, ¿no? Pero al final de cuentas todo tiene un carácter religioso, una finalidad, y es parte de nuestra herencia cultural de los nativos de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.